Segundo programa de este ciclo que, por esas ocurrencias y por el recorrido, las citas están, nos atraviesan a todos. Alguna vez lo leímos, alguna vez nos dijimos, ¿por qué esto? Eh, se me ocurrió ponerle otra edad. Y alguna definición di en el, en el primer programa. Voy a agregar hoy que, al reconocer la existencia de un otro, la propia persona asume su identidad. La otredad no implica de todos modos que el otro deba ser discriminado, estigmatizado. Por el contrario, las diferencias que se advierten al calificar al prójimo como un otro constituyen una riqueza social y puede ayudar al crecimiento de las personas. Como también dije en el primer programa, este programa no va a ser temático. Vamos a recorrer desde los temas más disímiles, uno y el otro, incluso aquellos que se oponen entre sí, porque... En mi vida personal no me gustan mucho las cuestiones estructuradas, salvo donde guardo el cepillo de dientes, por ejemplo, porque no, no lo va a buscar todos los días. Pero después de hacer un recorrido con, deter con determinadas experiencias y demás, me interesa siempre. Hay un tema que mm, ha sido de mi interés siempre, que es el tema del tránsito, la seguridad en el tránsito, tanto de las ciudades como de las rutas. Y ese, esa seguridad tiene que ver con el comportamiento de cada uno de nosotros. Más allá de las reglas de tránsito, más allá de si las cumplimos o no las incumplimos, el tema del tránsito es una responsabilidad individual y colectiva. Para poder hablar de ello, me he invitado a alguien que conozco hace muchos años y que es un obsesivo y conocedor del tema de la seguridad vehicular, tanto en rodados pequeños como en rodados grandes como pueden ser los camiones. Fernando Campanini, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Edgardo? Como siempre, gracias por tu reconocimiento. Sí, pero bueno, te conozco desde, desde muy chico. Muy joven, 17 años tenía claro, cuando nos conocimos por primera claro, vez. Claro, y yo tenía pelo. Siempre digo el mismo chiste. Y largo, pero y largo. La ¿verdad? Y largo. Bueno, y la barba negra. La barba la conservo, el pelo ya lo he perdido totalmente. El tema de la seguridad en el tránsito y no en el tráfico. El tráfico me suena más a las cuestiones de los narcotraficantes. Hablemos de tránsito. De tránsito, sabiendo, sí. De responsabilidad en el tránsito, hablemos de siniestro y no hablemos de accidentes, porque los accidentes se pueden evitar. Son evitables, efectivamente. ¿Cómo comenzamos para que la gente pueda ir tomando.? Con... Hagamos docencia en la medida de las posibilidades. Bueno, algo que por ahí repetimos las veces que por ahí no hemos visto uh -huh. comentar sobre el tema es el. Un vehículo, y esto es una definición que la tomo del de, eh, corredor Reutemann, Carlos Reutemann, uh -huh. él dijo una vez que eh, un vehículo es un arma, y es totalmente cierto. Uh -huh. eh, así como nosotros tenemos que tener una precaución para empuñar un arma para poderlo utilizar, y no es lo mismo usar un arma de bajo calibre que de alto calibre, uh -huh. lo mismo pasa con un vehículo. Los vehículos son muy peligrosos, y más en este contexto, digamos, eh, local, de Argentina o de acá de Rosario, a nivel internacional, donde cada vez hay más vehículos circulando. Entonces, el tránsito, como bien decías vos, se vuelve cada vez más conflictivo. Entonces, yo, mi predisposición hacia el uso de un vehículo requiere de una concentración, de un conocimiento y de un respeto en la circulación que no todo el mundo tiene presente. Entonces, lo sintetizo, voy a utilizar un auto, tengo que tener el mismo respeto cuando voy a utilizar un arma. Uh -huh. Fernando Campanini, además de abogado, es perito uh -huh. en, terma, en temas de siniestros sí. y en, en lo que es accidentología, siniestro y demás, eh, es técnico además en temas de, del automotor, en temas mecánicos. Efectivamente, soy técnico automotor o automotriz uh -huh. y bueno, y lo que traté de hacer en este tiempo es eh, congeniar la parte técnica uh -huh. con la parte jurídica que se da un, digamos, un combo importante uh -huh. y fundamental. Para poder resolver la mecánica de, la, de los accidentes o del siniestro. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Cómo se comportó el vehículo previo al siniestro? Posterior. Uh -huh. Eh, Rosario tiene un parque automotor que supera holgadamente para lo que la ciudad, ciudad fue concebida en algún momento. Por lo menos lo que es el mac el micro, macro y los primeros bulevares de la ciudad. Tal vez saliendo un poco más allá el, las eh, calles tengan otra característica, aunque no tanto. Son angostas las calles. Sí, sí, es un, es, un problema, y demás. es un problema. Exactamente. Eh, es un problema. Está muy buena tu observación porque Rosario hoy tiene aproximadamente... 1.200.000 habitantes. Uh -huh. Se calcula que entre o sea, camiones, colectivos, autos y motocicletas, que es un parque muy importante, uh -huh. está en el orden de los 800.000 vehículos. Claro. Es realmente un, una relación entre habitante por vehículo muy alta uh -huh. y eso es lo que nosotros estamos viendo a diario en Rosario. Pero hay una cuestión que por ahí la gente lo, se puede dar cuenta. Si uno hace un recuerdo... 15 o 20 años atrás, uh -huh. se va a dar cuenta que había calles que estaban por ahí medias vacías, que se podía, que, estacionar. Y se podía estacionar fuera de los bulevares. Uh -huh. Hoy ya no. Uh -huh. Hoy no va a la zona norte, zona oeste, zona sur, prácticamente hasta las 12 de la noche uh -huh. va a haber un montón de autos circulando y estacionados. Uh -huh. Lo cual, generalmente, esto genera toda una conf conflictividad, fundamentalmente, primero, en el, la infraestructura. En el sostenimiento de la infraestructura, porque el gran tráfico vehicular implica que también hay un mayor desgaste, una mayor rotura de esa infraestructura. Sí. Y hay que mantenerla. Uh -huh. eh, los espacios, cada vez los vehículos ocupan más espacios, entonces nosotros como ciclistas, peatones y los demás también nos vemos invadidos por la cantidad de vehículos. Uh -huh. Entonces todo esto lo que va haciendo es una dificultad para convivir, y que está dentro de la seguridad vial. Uh -huh. No hay insonorización en la ciudad, la contaminación de ruidos sí. en algunas esquinas supera holgadamente los 90 decibeles y estamos hablando que la tolerancia auditiva está por debajo de los 90, que ya también es bastante grave. Bueno, ese otro tema también, sí. eh, es un problema que se está presentando en, en las capitales del mundo, sí, o en sí. las ciudades... No es... es un problema de Rosario. No exactamente, pero en las capitales del mundo, ¿qué ocurre? Eh... El uso continuo de vehículos y, aparte, también a veces la falta de contralor, porque esto también tiene que ver con las verificaciones técnicas, con las habilitaciones para que, para que los vehículos mantengan su sistema de escape para que no haga ruido, para que no contaminen, porque el escape no es solamente para evitar el ruido, sino para que, no, para que contamine menos un vehículo. Entonces, como tampoco hay un control exhaustivo en eso y cada vez más vehículos, tenemos ese fenómeno al que tenemos que sumar la bocina. Porque nosotros parecemos bocina dependiente, todo con bocinazo, ¿no? Sí, sí. Uno, dos toques. Intolerancia. Sabemos... Intolerancia, efectivamente. Uh -huh. Entonces todo eso también nos afecta en la seguridad y en la calidad de vida. Uh -huh. eh, los autos hoy tienen una tecnología que prácticamente pueden hacer un mix entre lo que el hombre, el humano, el ser humano, la mujer, eh, hagan para manejar. Tenés una computadora a bordo, tenés eh, airbag, sistema de seguridad activa, pasiva, que ahora explicaba las diferencias. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre después que expliques eso? Si podés esbozar alguna respuesta, porque el tema de los siniestros se siguen produciendo. Yo hago hincapié en la responsabilidad Bien. individual del que maneja. Eh, está ¿no? muy bueno también eso que estás preguntando. Y perdón, voy a hacer un paréntesis. Porque me estaba olvidando de lo que hablamos de ruido y arranco con esto. Bien. Una de las cosas que se va a ver beneficiada la humanidad en los próximos años es que la introducción del vehículo eléctrico, uh -huh. que ya es una realidad y que ya está, se está sí. produciendo, lo que pasa que, bueno, obviamente es costoso, pero después va, a ir, va a ir bajando su precio y se va a masificar, va a ayudar a la re, a disminución de ruido, por ejemplo. Mm, claro, por silencioso. Silencioso y aparte de la contaminación. Pero quería hacer esa acotación que es importante. En Argentina, después lo podemos ver en otro programa, están, está habiendo desarrollo. Sí, sí, este sí. Tema. El gobierno ahora actual, el, el gobierno de Macri. Eh, a través eh, de la Secretaría, eh, del Ministerio de Transporte y Secretaría de Energía, después día de lo vamos a explicar, ha sacado un decreto, una resolución que permite, digamos, la importación de estos vehículos con un tratamiento diferencial en aranceles para estimular sí. eh, el uso. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es, eh, digamos, diversificar la, la materia, la, la energía y los recursos de energía para los vehículos. Eso es un tema que después lo vamos a analizar, que es interesante. A mí me gustaría más que se haga una inversión en el desarrollo local, pero es un tema. Discutir, no, no hay también. Después lo, ya, Se acaba de presentar el primer auto eléctrico en Córdoba, un auto de sí, desarrollo local muy sí. interesante que después podemos verlos. Híbridos hablarlo. también hay. Híbridos hay. Híbridos, Híbridos hay. es una mezcla de motor a explosión con sí, eléctrico. Sí. Pero yo digo, vehículos 100% eléctrico se acaba de presentar un auto en Córdoba que es un auto de desarrollo local interesante, también con todo lo que es motores y baterías que proviene de China. Sí, Pero vaya. ya se está empezando a producir uh -huh. en Córdoba y la idea es que sea un vehículo masivo. Lo que pasa es que todavía eso lo que tiene es un costo importante frente a un vehículo convencional, que eso claro. en algún momento van, van a tener que ocurrir dos cosas. O el Estado subsidiar esa compra, sí. y después, en la medida que vaya pasando el tiempo y se masifiquen, digamos, estos vehículos, uh -huh. con la mayor venta va a ir bajando su, su precio frente uh -huh. a un vehículo convencional. Uh -huh. Te pregunto algo, no necesariamente tenés que saber para responderlo, las baterías están compuestas por litio. El principal eh, el uso que tiene ahora la batería de los vehículos eléctricos es la batería de litio, como la de los celulares. Uh -huh. Hay otros desarrollos que están haciendo más avanzados, pero todavía no están masificados. Pero la de litio es la que va, la que se está utilizando principalmente, uh -huh. porque permite una autonomía, porque ¿qué pasa? Los autos requieren, el problema del eléctrico es que requieren de una alta autonomía. Uh -huh. eh, para poder yo, eh, digamos que pueda competir con un motor de combustión interna. Uh -huh. Pues yo voy y le cargo el tanque de combustible y ando por todos lados. Uh -huh. Entonces yo necesito el tema autonomía y recarga. Entonces hasta ahora los que vienen dando mejores resultados son estas baterías de litios, que permiten un alto almacenaje, no son tan grandes, porque a medida que son más grandes tienen claro. más peso, hacen Muy consumir bien. más energía. Esto es todo un análisis sí. técnico de todo claro. esto. Y a su vez, que también permitan un, eh, una rápida carga, porque si yo me quedo sin energía y necesito utilizar el auto, necesito que se cargue rápidamente. Claro. Pero bueno, están funcionando para que la gente tenga una idea como son ahora los nuevos celulares, los de uh -huh, claro. Vieron ahora, por ejemplo, la gente sabe que se queda sin batería y hay celulares de última generación que yo le puedo dar una carga rápida. Sí. A lo mejor en 15 minutos y me cargo la mitad de la batería. Claro. Está pasando eso también con los sí, autos. ¿Volviendo? A, a, sí. eh, ¿Ayudaría, permitiría una mayor seguridad pasar a ese tipo de autos? La contaminación seguro, el ruido también. La seguridad va a ser el comportamiento de quien lo maneje. Exactamente. Está bueno eso, porque el tema es así, vamos, eh, eh, vamos a sacar del vehículo un, un combustible en estado líquido, que siempre, por más que obviamente hoy sean seguros, ante un accidente por ahí puede provocar un sí, incendio, claro. eso se evitaría, obviamente. Uh -huh. eh, pero ¿qué pasa? También va a cambiar, y esto es importante, los hoy se está trabajando mucho en la dinámica, ¿por qué? porque los pesos de los autos eléctricos frente a los que tienen un motor son diferentes. Las baterías generalmente están en el piso. Mientras que nosotros hoy tenemos la mayor parte del peso, el 60 o el 70% del peso delante. En, en, delante, porque por ahí tienen tracción delantera la mayoría y con el motor adelante, uh -huh. entonces empiezan a cambiar, inclusive también el estudio de cómo, por eso es muy interesante tu pregunta, cómo se comporta una carrocería frente a un impacto. Eso es la famosa seguridad pasiva. Uh -huh. Pasiva después que se produce el impacto. Uh -huh. Entonces, en esos milisegundos donde se produce el impacto. En la estructura del auto tiene que tener la suficientemente capacidad y resistencia para poder dis disipar la energía, que esa no energía no ingrese al habitáculo y me termina afectando a mí. Uh -huh. Porque la gente tiene que entender que entre la vida y el vehículo es mucho más importante la vida que el valor o el estado que queda del vehículo. Uh -huh. Bueno, ese comportamiento que ya se está estudiando y que se está empezando a aplicar a vehículos como el Tesla y otras marcas de vehículos eléctricos uh -huh. en el diseño de la deformación es diferente. También por qué? Porque los autos, especialmente eléctricos, están utilizando muchos com componentes de materiales sintéticos, fibra Kevlar, fibra de carbono y otros compuestos sí. a lo de efecto de bajar peso. ¿Por qué? Porque se tiene que compensar el peso de las baterías sacando peso de la carrocería y los componentes. Claro. Porque a mayor peso del vehículo eléctrico tengo mayor consumo de energía. Claro. Uh -huh. Entienden cómo es el balanceo de sí, todo sí, esto, sí. ¿no? Sí. Bueno, y es interesante que es un tema que después en otro momento. Da para desarrollarlo de una manera muy amplia porque también están los colectivos uh -huh. y los camiones. Y ya la ciudad autónoma de Buenos Aires acaba de traer los primeros vehículos eléctricos a modo de prueba uh -huh. de distintas marcas chinas, creo que son, o de otras partes del mundo también han traído para probar uh -huh. cómo se desempeñan. Y están a, a ponerse a rodar, o ya están rodando en estos días. Uh -huh. Van a estar a prueba unos meses y después. La idea del gobierno de Rosario es ir reemplazando proporcionalmente los vehículos, digamos convencionales, uh -huh. por vehículos eléctricos. En Rosario tenemos la línea Q que tiene de trolley, que tiene un recorrido con Bien, exactamente. Y, y después toma de un... línea, toma la energía de línea, exactamente. Sí, y después tiene una autonomía de una cierta cantidad de cuadras que los, las, hace los, con los, las los rusos, los vehículos rusos, exactamente. Sí, que son muy lindos. Exactamente, son vehículos autoportantes. Realmente tiene otro y un día podemos explicar porque son, es un desarrollo tecnológico muy interesante el de ese bien. trole que, que vino de Rusia. Volvamos al tema de la seguridad. Bien, pero está bien porque tiene que ver con lo que decíamos sí. recién. ¿Qué pasa? El tema es. Eh, hablaste eh, de la seguridad pasiva pasiva, la gente, decíamos que era un arma ¿no? pero por ejemplo la gente a veces tiene la, la famosa eh, falsa percepción de la seguridad uh -huh. y esto es importante conocerlos eh, los ensayos destructivos de los vehículos de cualquier marca, estamos hablando de las marcas premium a nivel mundial uh -huh. como de las marcas digamos de menos costos uh -huh. a la mayor velocidad que se está haciendo es a 64 kilómetros por hora o sea, una velocidad que yo puedo estar chocando acá en la esquina donde estamos eh, realizando este reportaje. Uh -huh. O sea, no es una La gente cree que hace un ensayo a 150 kilómetros, no. No. Entonces, todo lo que ustedes van a ver, que resiste el auto, que absorbe energía, disipa, que se abren los airbags y yo, por ejemplo, no me lesiono, uh -huh. es solamente a 64 kilómetros. No es a 150. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Cuando usted va a comprar un auto, uh -huh. tiene que entender esto que le estamos explicando. ¿Por qué? Porque... Si usted va a más de 64 kilómetros, uh -huh. ya los factores de seguridad van a depender de otras circunstancias. Que van a pasar mucho más por la suerte, que van a pasar mucho más por dónde pegó el, o sea, dónde tuvo el impacto. Y a lo mejor, si, eh, no sé, el auto cayó en la banquina y eso hizo, y la a, hizo perder, de perder la energía de vida, pero por ahí a lo mejor yo pego contra a lo mejor un talud y me ayuda a perder energía de tierra, un uh -huh. talud de tierra, sí. y yo con eso logro salvarme. Uh -huh. Pero no va, de, no va a depender 100% de la seguridad embarcada. Uh -huh. ¿Por qué se toma esta velocidad? Los organismos que se dedican a auditar la estructura uh -huh. de los vehículos, como Latin Cap, que son organismos que otorgan certificaciones a nivel nacional, eh, y que en el caso del EuroCap, con el Latin dependen de la Federación Internacional del Automóvil, uh -huh. que establecen un protocolo de ensayo y bueno, y exigen a la empresa de determinada seguridad. Eh, tomaron esto como una velocidad promedio, promedio analizando accidentes de, de, de zonas periféricas de la ciudad, de la ciudad ¿por qué? Porque la mayor cantidad de accidentes es dentro de la ciudad y de las zonas periféricas. Uh -huh. Entonces toman eso. Porque si tuvieran que tomar los, los, los choques frontales de la ruta lo demás, tendrían que hacer un auto como un tanque de guerra. Claro. Entonces sería imposible el gasto, el costo, un motor muy potente para poderlo mover, entonces sería totalmente irreal e ilógico. Ah, pero también uno tiene que pensar que lo que tiene que hacer es lograr que la gente no vaya a esa velocidad y que justamente circule a velocidades más Bien, adecuadas. esos son los límites de velocidad, efectivamente. Exacto. Pero en principio, para darle a entender a la gente, si yo tengo un auto, mira, me completa el marca, F, 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 obviamente que una marca que tiene 6 airbags, el auto no es lo mismo que uno que tiene 2. Mm. Todos los elementos de seguridad que vaya aportando un vehículo que lo tenga en sí, es un porcentaje que yo voy sumando a, a esa posibilidad de sobrevida uh -huh. o de tener menos lesiones uh -huh. y damos la vez pasada un ejemplo con, cuando hablamos con vos en otra oportunidad, que hacíamos, por ejemplo el cinturón de seguridad, un elemento genial en el diseño, uh -huh. que mucha gente todavía discute que no se lo quiere poner porque dice yo quedo atrapado, se prende fuego el auto cosas que son digamos totalmente ilógicas porque el porcentaje de una persona que a lo mejor no ha podido salir en un accidente porque no sé, y, y se falleció a consecuencia de que se prendió fuego es mínimo pero mínimo, uh -huh. el cinturón de seguridad puede salvar hasta el 30% de la vida de las personas. No es menor. No usarlo estás en el 100% de posibilidad Total, de morirte. Totalmente. Yo no lo uso y tengo un 100% de muerte. Uh -huh. Mientras que yo, si me pongo el, el cinturón de seguridad, ya disminu o sea, disminuye ese 100% en un 30%. O sea que ya tengo un 70% más de probabilidades. Uh -huh. No se puede discutir, no tiene ningún tipo de discusión. No hay, no hay nah, argumento. No hay ningún fundamento. Los otros días me salgo de un lugar y un amigo me... me lleva en su auto, me traslada, me dice, te alcanzo. Bueno, yo me subo al auto y lo primero que hago es ponerme el cinturón. Y él se siente y no se pone el cinturón, lo tenía abrochado en la espalda. Me dice, no, me lo pongo cuando voy a la ruta. Digo, pero el nivel de choque acá en Rosario puede ser mayor que en la ruta. Y dice bueno, pero no no estoy acostumbrado, estoy medio gordo, me molesta. Bueno, eso es lo que hablamos recién y que lo veníamos eh, también con. Arruga comentando. la ropa. Decía también, algo, ¿eh? eso, me siento como que estoy, digamos, que sin movimiento. Eh, Son inerciales. Siento... Se sí, ver. exactamente, tiene movimiento. Pero fíjense esto, eso de no ponerse el cinturón tiene que ver con algo que arrancamos con, con esta nota que vos me preguntabas. Respecto a la seguridad y más. Hay dos cosas que la gente también tiene que entender. Una cosa es el manejo uh -huh. y otra cosa es la conducción. Uh -huh. O sea, las dos están totalmente enlazadas, pero una tiene que ver con otra sí o sí, y no se pueden, eh, digamos, eh, despegar. ¿Por qué? Yo obviamente necesito operar un vehículo para poder manejar, tengo que saber cómo es el cambio, el embrague, el freno, sí, las tener luces, la luz, las luces, noción sí, de velocidad. Las cosas mínimas, conocer Bien. el manual del auto. Pero ¿qué pasa? Yo cuando me pongo, digamos, a manejar un vehículo, uh -huh. ahí ya entra otra segunda fase, que es la de conducción, que es, yo mientras estoy manejando, porque lo estudié cuando yo fui a sacar mi licencia, y me lo hicieron saber es yo tengo que respetar todas las reglas de tránsito uh -huh. que lo establece por un lado la ley nacional de tránsito y por otro lado las ordenanzas municipales del lugar donde yo me estoy conduciendo uh -huh. entonces yo en ese combo ahí en esa unión es cuando soy el conductor perfecto uh -huh. qué significa sé operar mi unidad pero también yo sé respetar lo que me dice la ley o sea yo no puedo andar en una calle a 120 porque la velocidad máxima de una arteria es de 40 y el cruce de calles es de 30 Exactamente, 30, tengo que poner cuando voy a doblar O como es una maniobra, anticiparme y ponerlo de giro uh -huh. Y anticiparme, ¿qué significa? No que luz de giro cuando están doblando uh -huh. Sino que 15 o 20 metros Antes de la, de, la, de la esquina Tengo que ponerlo de giro Entonces todo esa, es, ese el manejo El par también es un semáforo en rojo El par es un semáforo en rojo, o sea, parar significa detener a cero Que se me... pare, no que circule Detener a cero No es que digo, disminuyo la velocidad, miro No, 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 no. frené ante el cartel, ¿eh? Uh -huh. No que frenamos después del cartel. Tengo una pregunta eh, que siempre eh, tengo como interrogantes. Y a veces suelo ser eh, demasiado eh, rígido con esto. A mí me parece que si hubiese un verdadero eh, test de conducción, hay un porcentaje elevado, yo lo voy a poner en el 50%, de personas que no podrían manejar. Esto lo digo yo. Pero tengo otra más. Uh -huh. Esta es mi opinión, ¿eh? Hace dos años que no tengo auto, no soy un peligro, no manejo en la ciudad, pero manejé desde muy pequeño. ¿El carnet nacional te habilita para manejar en todo el país? Sí, el tema es así. Pero para que te diga ah, sí. porque tiene algo más de argumento. Pero el país no tiene la misma superficie. Vos tenés ripio, tenés zonas de montaña, tenés zonas de, de curva y contracurvas. Tenés rutas nacionales que no tienen un gran diseño para la velocidad de los autos. Sin embargo, el carnet es nacional y es posible que hay alguien que rinda acá en Rosario alguna vez vaya eh, a conocer Península Valdés, por ejemplo. Y son doscientos y pico de kilómetros de ripio. Conozco de mucha gente que se ha dado vuelta el auto ahí porque no sabe manejar en el ripio. Bueno, ahí Ese está. Ese tipo de test no es completo. No, no. Bueno, ahí está una gran falencia porque hay un tema que a veces las cosas se hacen a medias. Porque bueno, también tiene que ver un poco con, o sea, toda con la conducción política, dirigencial, por ejemplo, viene un determinado dirigente, va para un lado con la seguridad vial, viene otro, de gente política, va para, con otra idea, viene otro, o sea... Eso no tiene es, que ser políticas de Estado. Totalmente, ¿eh? la seguridad vial es una política de Estado, pero ¿por qué es una política de Estado? Porque la gente dice, ¿por qué? Vino que la gente por ahí dice, ¿por qué el, el Estado se preocupa por mi seguridad cuando yo estoy en mi auto y hago lo que quiero? No, no, está bien. El tema es que afectar a un tercero, tercero claro. efectivamente y a su vez le estoy generando también un problema al Estado que es cuando yo me accidento, uh -huh. el Estado me tiene que venir a rescatar, sí. tiene que venir a sacar el bomberos, auto... Bombero, policía. Bomberos, policía la, yo por ejemplo el otro día, el día viernes, eh, perdón, el día viernes no, fue el día martes, uh -huh. estuve en un cuartel de bomberos de Villa Loíza. Uh -huh acá a, a no muchos kilómetros de la ciudad de Rosario y justamente hablamos con, con uno de los de, lo, de los que comandan los directivos que tiene ahí el cuartel de bomberos y decimos o sea, la gente no tiene ni idea de lo que cuesta movilizar una autobomba uh -huh. en, en dinero ¿no? moverla, llevarla hasta un, hasta digamos a la ruta, rescatar de un siniestro, uh -huh. y traerla y la gente lo que es como que algo que se da por cierto, no está bien, está todo uh -huh. bien, listo, ya está, no, no, eso es gasto para el estado. Así es. El Estado necesita recuperar ese dinero. Cuando yo voy a, me voy a internar o me internan en un hospital público uh -huh. para darme la asistencia, eso lo pagamos nosotros. Uh -huh. Y esos son miles de millones de pesos anuales que pierde el Estado. El Estado no quiere perder más por una conducta propia que afecta a todos, afecta al tercero y al propio Estado. O sí, sea, a mí me parece que hay un mix entre el Estado con su poder de policía que no lo ejerce de la manera que lo tiene que ejercer y después está la responsabilidad individual de cada uno con el auto. Bien. Hay algo mm. que me interesa. Preguntarte y analizar el tema de los controles supuestamente de alcoholemia que funcionan en determinados días, bueno, y otros días no. Bien, y después, eh, si una sola una pipeta puede demostrar que alguien tiene alcohol en sangre o cocaína en sangre, además. bien. Hace bien. pocos días hubo dos casos, uno de alcohol y uno de cocaína en la terminal de ómnibus por pedido de los padres, dos micros tuvieron que cambiar de chofer. Efectivamente, y eso también, y, y no quiero dejar este bache por, para cerrar, eso tiene que ver también con lo que decíamos, la ley, la política, y las licencias, uh -huh. lo que era manejar y lo que es conducirme. No hay una política, como bien decías vos, y tiene que ver también con esto, donde, por ejemplo, se, haya, se, se haga más hincapié, si yo estoy en camino de montaña, ¿cómo conducirme en montaña? Claro. Si yo estoy en una zona donde hay nieve, gran parte claro, del año... No. Eh, me tienen que enseñar. Caminos de tierra. De tierra porque el comportamiento de los vehículos cambia totalmente. Y si sí. yo nunca pisé hielo o nieve con un auto, no lo, lo más probable es que me vaya al fondo de un barranco. Sí. Entonces, necesitan de políticas que sean nacionales y que tengan un enfoque, digamos, regional, un toque regional, uh -huh. conforme a su geografía o infraestructura. Uh -huh. Ahora, esto también tiene que ver con el tema de los controles. Con estas políticas nacionales. ¿Qué pasa con el tema de la alcoholemia? Porque es un tema polémico. Porque por un lado está, por ejemplo, todo lo que sean profesionales, que taxis, colectivos, caminos y demás, no. tiene que ser cero. Sí. El alcohol en sangre, cero. Está bien. Después, conductores, o sea, particulares. Sociales. Eh, sociales, en el caso de los, de los autos, eh, 0.50. Uh -huh. 0.25, creo que es el tema de motocicleta, que es un poco menos. hay una idea de llevarlo a cero a todos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Más allá de que yo tenga cero, cero veinticinco, cero cincuenta o quinientos, en realidad es quinientos mililitros por litro de sangre, uh -huh. el tema más allá de la cantidad de alcohol está en el control. No está en el número, la gente cree que está en el número. Creen que si yo pongo cero, y esto es importante aclararlo, creen que si yo pongo cero, ya se solucionó los, el problema del alcohol. No. Los problemas del alcohol obviamente se solucionan, primero con conciencia, con educación y todo eso, explicando que uno no puede tomar cuando está conduciendo lo más, pero también están en los controles porque si yo pongo por ejemplo sigo manteniendo 500 mil litros por, por litro de sangre y yo hago un control los siete días de la semana Eso es que no hay. a cualquier hora a cualquier hora al mediodía, a la, a mediodía me pongo a dos cuadras de un restaurante sí. a la noche a media tarde a donde veo que ahí no se sé, Juan ahí al fútbol frente a un no sé a un gimnasio y me pongo a hacer controles mm. aleatorios la gente se va a cuidar mucho más mm -hmm. entonces no solucionamos eh, el, digamos, el problema de la seguridad vial poniendo una cifra. Por ejemplo, poniendo una velocidad eh, máxima, no lo solucionamos con eso. Uh -huh. Porque yo te puedo poner 80 y nunca lo controlo, ¿qué pasa? Yo voy a 120. Uh -huh. Ahora, yo pongo 80, pero pongo a 150 un radar, 150 metros, después a 500 metros hay un policía y a un kilómetro hay otro, hay otro control de retén, entonces yo que voy, voy a 80. Fernando Camparini, sí. eh, con él estamos hablando y tratando de aportar lo que podamos desde, eh, por el tema de seguridad en el tránsito, en, el, en las calles y en las rutas. Un tema que abordabas recién es el tema de la alcoholemia. Es un tema polémico, ¿pero sí. por qué? Como decíamos recién, o sea, no, basa, no se basa solamente en la cantidad, que eso es un número, sino en el control. Es sí. fundamental siempre el control. Y aparte, hay una cuestión que siempre fue, fue polémica en el tema de la, de la palabra, digamos, alcoholemia, porque alcoholemia en realidad es la cantidad de alcohol que yo tengo en sangre. Sí, el dosaje. Exactamente. Y lo único que yo lo puedo determinar es haciendo una extracción de sangre. Uh -huh. Que eso en la ley está puesto, pero está puesto como algo subsidiario. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, me niego al hacer, digamos, el alcohol en el aliento, cuando tengo que soplar Sopla la pipeta, la pipeta eh, tendría que pedirle a un médico que me lleve a un sanatorio público y me saque en sangre. Uh -huh. Y ahí realmente, después de un estudio con un cromatógrafo, se sabe realmente la cantidad de alcohol que yo tengo en sangre. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Uno en esto no se puede poner tan extremista porque tiene que haber alguna forma de control. Y yo se lo no entiendo. Entonces, ¿qué hacen? Con esta pipeta en el aliento... Uh -huh. Obtienen, digamos, datos de que me pueden decir a mí que yo puedo estar eh, entre los valores de digo o excedido de los valores. Mm. Yo solo reconozco que hay que, digamos, hacerlo ese control de esa forma. Lo que pasa también que habría que modificar. Hay que ir con laboratorio. No, no, está bien. Lo que pasa es que legalmente, porque eso puede dar, uh -huh. eh, esto muchos no han advertido. Yo le digo porque hemos hecho un estudio de esto, muchos se no han advertido, pero esto legalmente puede generar eh, conflictos, eh, uh -huh. valga la redundancia legales. Entonces, habría que cambiar ese término. En la legislación, habría que cambiarlo El control tiene que existir sí. Lo que habría que cambiar ese término de alcoholemia Bien, una cosa Si alguien conduce En estado de, de Con más alcohol en sangre que lo que está permitido Y genera un siniestro Y en ese siniestro hay una persona herida No hablemos de, una, de un hecho fatal ¿Agrava la pena El alcohol? ¿No está legislado eso? ¿O está legislado? No, no, eh, exactamente, el tema es así si yo estoy violando, si yo violé la ley eh, de tránsito y las ordenanzas municipales y cometí un siniestro, sí. todo eso obviamente va a agravar mi situación como responsable. Uh -huh. No es lo mismo que yo haya chocado y haya lesionado a una persona o le haya provocado la muerte, porque puede pasar, sí, puede pasar. Eh, yendo a la velocidad reglamentaria. Yo puedo venir a 60 en pelearía, atropello a una persona y la mato. Sí, sí. Pero eso no es lo mismo que si yo vengo violando la velocidad máxima, porque ella tiene un agravante, y tiene que ver los porcentajes, lo que yo la vaya violando, esos porcentajes, yo por ejemplo pasé un 30% de la velocidad máxima o lo sigo aumentando, va a ser un, un agravante peor uh -huh. en, en, la, en la pena que yo iba a recibir. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa, uh -huh. porque la gente no o sea, no todo el mundo tiene por qué conocer las no, leyes, aunque se presume que conocía por todos. No, no, no están así. Pero no están así. Lo que pasa es que eh, la gente no sabe que en los últimos años ha habido un par de modificaciones en el Código Penal y se han agravado las penas de los delitos cometidos en ocasión, o sea, los homicidios culposos en ocasión de un accidente de tránsito. Pero eh, por eh, alcohol en sangre o simplemente No, 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 no. no. Obviamente, estando alcoholizado, exceso a velocidad, si o, no me... alcoholizado, o no alcoholizado si también. yo me voy a la fuga también, claro. o sea, todo eso hoy lo que hace es agravar, porque uh -huh. yo no me estoy poniendo a disposición de la justicia, porque uh -huh. antes por ahí una persona estaba alcoholizada o bajo el efecto de algún psicotrópico o un estupefaciente, que hacía? Se iba varias horas, volvía, después se presentaba a una comisaría, claro. cuando me quería extraer sangre yo ya estaba bien, en valores normales, y después yo me defendía. Entonces, hoy la justicia... Lo, lo, lo considera como una presunción en mi contra. Claro, el solo hecho que nos haya presentado. ¿Por qué? Porque yo no me puse a disposición de la justicia. Entonces, esto es una recomendación que le doy la gente. Si hay algún siniestro, pasa algo, que se quede en el lugar. Que se ponga a disposición de la justicia. Que sea responsable. Totalmente. Tenías unas imágenes para mostrarnos. Sí, sobre... sí, vamos a ver imágenes. Nosotros, en el transcurso, obviamente, de esta charla, vamos a ir viendo imágenes que la gente la va a poder ver de... Cómo son las destrucciones de las carrocerías, lo que hablamos recién con las pruebas que se hacen en ensayos destructivos. Vamos a ver también algún tipo de, de, de siniestro, algunas fotos de unos siniestros en rutas y también en camiones, que es otro tema que después podemos volver en algún momento a la parte de siniestralidad de vehículos pesados, ¿Mmm? que es muy importante. Van a ver también a cuestiones que tienen que ver con eh, ensayos también que hacen eh, los distintos organismos eh, de distintos países para tratar de mejorar la, la, la seguridad embarcada de los vehículos y para ver cómo es la infraestructura, o sea, cómo se comporta la infraestructura cuando un vehículo, por ejemplo, tiene un siniestro. Para despedirte, si tenés que hacer un podio en términos de, de algunos países que están ordenados y son muy respetuosos y tienen alta seguridad en el tema del tránsito de sus rutas y sus ciudades. Bueno, o sea, no hay que pensar mucho, ¿no? Pero los países que uno puede tener como países líderes, sí. son líderes en todo, no son solamente líderes en todo. Pero, bueno, que... de... pero, por ejemplo, referentes, obviamente, son Suecia, obviamente, Alemania, uh -huh. eh, Inglaterra, uh -huh. Japón. Estados Unidos tiene un, un control importante, pero yo creo que estos países europeos, bueno, junto con Japón... Son países que han trabajado eh, muchísimo en materia de seguridad vial. No obstante, yo hago una salida de Suecia, porque yo, yo, yo digo, la gente lo, lo pone como un gurú a Suecia. Uh -huh. Porque en algún momento vamos a explicar que ellos eh, establecieron en su momento bueno, las pautas uh -huh. en materia de, de control vehicular y también eh, lo que ellos le dicen ahora, eh, eh, muerte cero, eh, ponen, establece como un límite un que dice que no va a haber más muertes. Uh -huh. Eh, este concepto cero de que supuestamente no hay muerte es, es como fijarme un, un, un nivel muy alto, una vara muy alta para poder llegar y evitar, obviamente, que en algún momento las muertes sean masivas. Uh -huh. están, están mejorando, han logrado, pero ¿qué pasa? Suecia es un país... Que primero ¿no? tiene una infraestructura muy importante. Uh -huh. Segundo, está casi 8 o 9 meses eh, bajo condiciones climáticas muy severas. Uh -huh. Y bueno, y ese comportamiento que tiene un sueco en Suecia uh -huh. no lo tiene, por ejemplo, en Latinoamérica. No lo tenemos no. en Latinoamérica. Entonces, hay que tratar de analizar la situación de, de cada país y tomarlo bueno en otros países, pero tratar de adaptarlo. Eh, gracias Fernando, como siempre. No será la única vez que te invitemos al programa porque el tema de la seguridad es un tema muy amplio, tiene algunos detalles mucho más profundos de la ley. No quisimos hacer un programa donde hiciésemos hincapié sobre la reglamentación y demás, sino poder provocar el interés en que nos preguntemos cómo nos conducimos cuando estamos arriba de un auto qué cosas hacemos y qué cosas dejamos de hacer que son importantes para nuestra seguridad, la de tercero y nuestra propia familia, incluso cuando la llevamos en el auto. Ese sí, Edgar. Y te agradezco por la, la invitación. Bueno, muchas gracias. Final del programa, el número dos de este ciclo que hemos denominado Otra Edad. Hasta la próxima.